Si el Gobierno aprueba el retraso de la edad de jubilación, habrá una movilización. Estas han sido las palabras de Ignacio Fernández Tosso, que ha manifestado que la distancia entre el Gobierno y los ciudadanos es tremenda y puede resultar irrecuperable. Seguir adelante con la idea del retraso obligatorio de la edad de jubilación es muy probable que haya una nueva huelga general en España. En todo caso está en manos del gobierno el, el evitarla. Desde comisiones obreras ha apuntado que de momento no hay fecha para una segunda huelga y que ahora mismo los sindicatos están valorando la situación actual. Valorando eh, todos los elementos que concurren eh, en la situación actual, desde la reforma laboral hasta eh, la reforma de la negociación colectiva, la anunciada reforma eh, de pensiones. Tosho ha hecho hincapié en la relación entre el gobierno y la ciudadanía y ha explicado que si siguen así será imposible recuperar el diálogo.